Buenos días, mi nombre es Roger Rojas y este es su canal Punto Unboxing. Hoy vamos a hablar porque ayer me hicieron, no, antes ayer, me hicieron la pregunta, bueno, no pregunta, me dijeron, recomienda impresoras con sistema continuo, ¿ya? He hecho una lista, ¿ya? Son 10 aproximadamente, no son tan baratas, ¿ya? Lo estoy poniendo en euro, en dólares y en soles, para que vean. No sé de qué país son, así que las monedas por lo menos de dólares y euros para que vean en referencia cuánto está cada uno, ¿ya? Pero el detalle está en que si es sistema continuo, acuérdense que tienen que imprimir alrededor de 1000 hojas mensuales, ¿ya? Así que ese, para eso es el sistema continuo, si no el de cartucho nada más, si consumes menos de eso, ¿ya? Por si acaso, Newfire, así se llama el que me hizo la pregunta, bueno, por lo menos su el nombre de YouTube sale eso, Newfire. Eso es, recuerda, sistema continuo es para, no sé, aprox, te estoy diciendo, no tiene que ser exactamente, pero referenciar 1000 hojas por mes. Ese, si no, vas a tener complicaciones con el tema de inyección de la tinta y todas esas cuestiones, ¿ya? Así que ahí les va los 10. Al final voy a pasar un cuadro, como les digo, en soles, en dólares y en euros, ¿ya? Y no se olviden suscribirse, ¿ya? Por favor, por favor. Hola, vamos a empezar por la máscara, la Canon IP7250. Este equipo tiene, o esta impresora tiene un equipo fotográfico de 5 tintas de alto rendimiento con Wi-Fi. Tiene una impresión rápida con calidad de laboratorio fotográfico. Diseño de perfil bajo con bandejas de papel integradas. Impresión móvil y de Apple AirPrint. Ya para los usuarios de Apple. Software My Imagine Garden. Y imprime a doble cara en automático. Imprime con las tintas opcionales también de XL. Ya está. Esta impresora tiene conectividad Wi-Fi y 5 depósitos de tinta individuales. Esta impresora fotográfica de alto rendimiento es perfecta para realizar impresiones de fotografías, documentos y CD rápidas y de alta calidad. Es muy fácil acceder a ella desde cualquier parte de la casa, incluso desde dispositivos móviles. El nuevo y elegante cuerpo de perfil bajo con bandeja de salida de apertura automática hace que sea ideal si cuentas con un espacio limitado. ¿Okay? Esta impresora cuesta 810 soles, que sería aproximadamente unos 235 dólares o 218 euros. ¿Okay? No sé en qué país están, así que ese es un aproximado para que vean cuánto está. Sigamos con la segunda, la HP SmartTank 455. ¿Ya? Esta impresora es una multifuncional de color, ideal para pequeñas y medianas empresas. Impresión, copia, escaneo, tiene Wi-Fi, ¿ya? Para equipos de hasta 3 usuarios, imprime hasta 800 páginas al mes, ¿ya? Y además tiene un rendimiento de impresión de grana de gran duración con un máximo de 2 años de tinta en la caja. Imprime hasta 8000 páginas con un conjunto de botellas de color HP o hasta 6000 páginas con una botella de tinta negra. Imprime grandes volúmenes a un increíble bajo costo por páginas con este sistema de tanque de tinta de alta calidad, ¿ok? Es la HP SmartTank 455, que aproximadamente costaría 665 soles, 192 dólares o 179 euros, ¿ya? La tercera, Brother MF J5330DW, más grande el nombre, ¿ya? Esta es de la marca Brother, para manejar. Tiene una bandeja de entrada de 250 hojas extensible hasta tamaño A3, la flexibilidad que un negocio necesita. La impresora MFC J5330DW
tiene una ranura de alimentación manual trasera de una hoja hasta A3 para papeles especiales y alimentador automático de documentos A4 para ahorrar tiempo en la copia, escaneo y envío de faxes. Ya, esa es la Brother MFCJ5330W, que costaría 661, que sería $191 o 178 euros, ¿ya? Sigamos con la cuarta, que sería la Epson ET2700, ya la Ecotan ET2700, ¿ya? Si necesitas una impresora de coste muy bajo que pueda funcionar de forma fácil y cómoda con la impresora sin cartuchos Epson Ecotan tinta equivalente a 88 cartuchos desde el primer momento, es decir, las recargas serán mínimas y reducirá los costes de tinta. Este modelo fiable y fácil de usar resulta ideal para hogares de gran actividad de impresión. Recuerden, más de 1000 hojas al mes. Si tú utilizas, es recomendable una tinta con sistema continuo, si no, una de cartucho. Este modelo fiable y fácil de usar resulta ideal para hogares con gran cantidad de impresión, con un sistema mejorado para el rellenado de tinta y un nuevo diseño de las botellas de tinta que permite realizar recargas sin complicaciones, o sea, sin que se te vacíe la tinta, ¿ok? Continuamos con la Epson ET20, esta Epson ET2700, la Ecotan ET2700, cuesta aproximadamente 638 soles, $185 o 172 euros, ¿ya? Continuamos con la quinta, la Epson ET2711, ¿ya? La Ecotan ET2711. Esta impresora Ecotan 3 en 1 dispone de un panel de control sorprendente y puede reducir los costes de tinta en una media del 90%. Con su sistema de recarga de tinta mejorado y las nuevas botellas de tinta diseñadas para minimizar el riesgo de derrames, este modelo compacto ha demostrado ser una solución fiable y fácil de usar para imprimir grandes volúmenes, recuerden, más de 1000 hojas, ¿ya? Esta Ecotan ET2711 cuesta 636 soles, ya que sería $193 o 171 euros. Continuamos con la sexta, la Canon TS8151, la 8151, ¿ya? Esta imprime fotos sin bordes de 10 por 15 centímetros de una extraordinaria riqueza en 17 segundos gracias a nuestra tecnología de vanguardia y 6 tintas independientes. Ofrece numerosas y cómodas opciones de conexión con Bluetooth para impresión Wi-Fi sencilla y escaneo a través de la aplicación de Canon Print. Eso quiere decir que puedes imprimirlo desde tu celular. Experimenta la libertad de la impresión y el escaneo en la nube directamente desde la impresora. Disfruta de un control sencillo similar al de un smartphone con la gran pantalla táctil de 10.8 centímetros del panel frontal con inclinación automática. Ahorra con los depósitos de tinta XL, XXL y la impresión a doble cara automática, ¿ya? Esta impresora, la 8151, ok, la Canon TS8151, cuesta 538 soles, que serían $156 o 145 euros. Continuamos con la Canon TS5050. ¿Ya? Olvídate del engorro de la impresión en casa. Accede rápidamente a las funciones de escaneo, copia e impresión gracias al panel frontal fácilmente ajustable y a la pantalla LCD de 7.5 centímetros.
El innovador alimentador de papel posterior permite imprimir fotografías sin bordes en casa en menos de 40 segundos, señores. ¿Ya? Disfruta de su reducido tamaño que ahorra espacio aproximadamente de 40% más pequeño que los modelos anteriores. Atractiva textura que contrasta con sus formas de esquinas y contornos redondeados que hacen que el diseño de la impresora ya pequeño de por sí lo parezca aún más. Dale un toque elegante a tu escritorio u oficina doméstica. Y cuenta con una ranura SD integrada. ¿Ya? Esto cuesta aproximadamente 492 soles, $143 o 133 euros. Y continuamos con la Epson ET2650. ¿Ya? Esta Ecotan ET2650, ¿ya? Es una impresora sin cartuchos Ecotan de Epson que permite la impresión, copia y escaneado de documentos. Es una opción fantástica para hogares dinámicos. Esta impresora de inyección de tinta 3 en 1 permite ahorrar una media de 90% en costes de tinta con la tinta incluida de serie. También es fiable, no mancha e incluye garantía. Esto costaría alrededor de 451 soles, ¿ya? $131 o 121 euros, ¿ya? Vamos con la penúltima, la L120, que también es una Epson, ¿ya? Esta impresora que revoluciona la economía, cada vez estamos más baratos, ¿ya? En los hogares activos de hoy, única con el sistema original de tanque de tinta para imprimir cientos de proyectos escolares, páginas web y todos tus documentos, sin preocuparte más por tener que cambiar o rellenar un cartucho. ¿Ya? Esta Epson L120 va a costar alrededor de 414 soles, $120 o 112 euros. Esto lo puedo buscar en Amazon. ¿Ya? Y la última, la más barata, la que cuesta $108 o 100 euros, que sería en soles 371 soles. ¿Ya? Es una Braer, la DCP J572DW. Tiene tres funciones en una única impresora: imprime, copia y escanea en un único dispositivo con una pantalla de color de 4.5 centímetros para un uso intuitivo. El tamaño compacto de la DCP J572DW hace de este equipo la solución perfecta para colocarlo en cualquier parte de la casa. Tiene una conectividad avanzada con conexión Wi-Fi y Wi-Fi Direct integrada y utiliza el DCP J572W con otros usuarios sin tener que preocuparte por los tiempos de espera, ya que puede realizar dos funciones a la vez. Con la conexión móvil y las múltiples opciones disponibles, también podrás utilizarlo desde móviles y tablets. Comparte, sube y descarga archivos con la conexión Cloud, que permite acceder desde la pantalla del equipo a sitios web predeterminados. El uso combinado de los cartuchos de tinta de larga duración opcionales y la impresión automática doble cara permite reducir el coste de cada trabajo impreso. Todos los consumibles son independientes para cambiar solo el color agotado y el modo. Podrás trabajar temporalmente en monocromo si se agota el color. Esa es una gran diferencia. Por ejemplo, en la HP 2675, la que yo tengo, si tú no tienes tinta color, no puedes imprimir solamente a blanco y negro. Tienes que tener las dos tintas para que, o los dos cartuchos para que tú puedas recién imprimir. Y esta sería la más barata, la que va a costar 300 o la que cuesta 371 soles, $108 y 100 euros. Esta es la Braer
DCP J572 DW.